Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un video increíble. Estoy feliz porque tejí algo muy bonito, diferente a todo lo que les he presentado. Es este chal que son tres medias lunas al cual van a poder jugar con él y van a poder ponérselo de muchas, muchas formas. Vean qué bonito, a mí me encantó esta combinación, pero ustedes van a poder hacer la combinación que ustedes quieran. Vean, lo van a poder usar así como un chal, como yo lo traía, o lo van a poder usar así con esto para adelante, o el matizado para atrás, o simplemente como un chal. Vean qué elegante, espero les guste, escojan los colores favoritos, los que ustedes quieran. Y pues ahora sí, les doy la lista de materiales y empezamos. Materiales para tejer este chal vamos a ocupar en tres tonos. Yo tengo este que es acrílico, es un grosor medio y voy a ocupar estos dos tipos de hilaza. Son 200 gramos de este, 200 de este y este viene la bola, la madeja de 250 gramos. Bueno, vamos a ocupar esto, un matizado y dos colores en liso que hagan este contraste con el matizado. Vamos a ocupar un ganchillo del número 3.5 y ahora sí empezamos. Este chal se inicia tejiendo por la parte de arriba y vamos a tejer tres ruedas. Vamos a tejer, yo voy a iniciar tejiendo el matizado, luego vamos a tejer una morada y luego una gris. Podemos escoger la, o sea, como ustedes quieren primero. Como este estambre es levemente más cortito que esta hilaza, yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar mi gancho del 3.5 por uno del 3, porque yo tejo muy flojo, ¿sí? Entonces, acuérdense que tenemos que estudiarnos y ver de qué manera. El otro día me decía una señora, es que yo tejo muy, muy flojo. Digo, pues señora, si yo le digo gancho del 3.5, usted ponga 2.5 o 2, ¿sí? Entonces, siempre que inicien a tejer algo, prueben, vean que, con qué gancho se ve mejor y qué es lo que ustedes pueden hacer para no, que les quede diferente, les quede mal. Bueno, vamos a iniciar tejiendo con este color. Yo voy a 150 cadenas. No debe de ser muy apretada la cadenita. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenitas, 5. Y prendemos nuestro primer punto alto. Dos cadenitas. Dejamos 1, 2 y en el que sigue prendemos. Acuérdense que en esta vuelta, siempre que empezamos nuestro tejido con este tipo de casitas, siempre vamos a prender diferente. Una vez vamos a dejar dos hoyitos y una vez vamos a dejar un hoyito, ¿sí? Aquí nada más es un espacio y en el que sigue. Y así nos vamos a seguir. Un punto alto, una cadenita. Miren por qué no me gusta prender en el hilito de arriba. Siempre me gusta agarrar el hilito de abajo porque si no se hace ahí un hoyo feo. Así, ¿sí? Entonces así nos vamos a seguir. Dos cadenitas, un punto alto, dos cadenitas, un punto alto. Una vez dejamos dos y una vez dejamos un hoyito. Ya terminé mi vuelta y me quedaron 68 hoyitos. Hoyitos, no importa si a ustedes les quedan más o menos, no debe de ser un número exacto, sino los que les queden, nada más yo les digo el número para que tengan un aproximado. Vamos a dividir la mitad y en esta mitad es donde vamos a empezar a tejer. Ahorita voy a contar cuatro, me voy a correr uno antes y ahí voy a amarrar mi hilo. Yo siempre le hago así, me queda perfecto, ¿eh? Así. Ya nos quedó aquí la colita para rematar y vamos a tejer 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a dejar dos hoyitos y prendemos medio punto. Ahora tejemos dos cadenitas y nos vamos una casita más, ¿sí? Volteamos
nuestro tejido y dentro del arco grande vamos a tejer 12 puntos altos. Ya sea que los tejan de 3 sacadas o los podemos tejer de 2. Yo creo que de 2 va a ser más rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos altos. Y prendemos dejando un espacio. Este va a ser un espacio, 2 espacios, 3 espacios. Vamos a dejar un espacio. Hacemos un punto deslizado y volvemos a iniciar. Vamos a tejer 2 cadenitas, punto deslizado. Volteamos el tejido y ahora vamos a tejer 2 cadenitas y un punto alto. Dos cadenitas y un punto alto y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Deben de contar siempre que tengamos nuestros 12 puntos. Bueno, ahorita en esta vuelta porque van a ir aumentando. Miren, ya terminé mi vuelta y también tejemos aquí al final dos cadenitas. Acuérdense que también aquí al principio las tejimos. Dos cadenitas y vamos a prender dejando un solo espacio con un punto deslizado, ¿sí? Así. Ahora, dos cadenitas, nos deslizamos otro espacio y volteamos nuestro tejido. Y aquí, ¿se acuerdan que tejimos? Ah, no, aquí vamos a tejer en cada espacio dos puntos altos, sin tejer cadenitas. 1 y 2. 1, siempre adentro de la casita, del hoyito. 2, toda la vuelta, ¿sí? Miren, ya terminé la vuelta y el chiste de esto es que nos vaya quedando plano el tejido, que no nos vaya quedando así como cucharita, ¿sí? Entonces, tiene que ir quedando plano. Aquí ya terminé con mis 2 puntos altos, prendo dejando un espacio, me deslizo el siguiente. Siempre para empezar vuelta hay que deslizarnos y volteamos. Ahora va, en lugar de tejer 2 cadenitas, ya todas las vueltas van a tener 3 cadenitas y vamos a prender. Aquí sí vamos a prender en el primero, pero ya en los demás, 1, 2 y 3, vamos a dejar un hoyito. Yo les digo 3 cadenitas, ustedes chequen, si les queda bien porque les tiene que ir quedando plano, le dejan así, si no se la pueden quitar. Vamos a tejer toda la vuelta, así, 3 cadenitas dejando un espacio, 3 cadenitas dejando un espacio y al final prendemos en el último, ¿sí? 3 cadenitas y prendemos y ahí nos vemos. Terminé la vuelta, nos quedó perfecto. Entonces ahora vamos a prender con un punto deslizado, dejando un espacio, nos deslizamos al siguiente espacio, porque acuérdense que nuestro círculo debe de ir quedando pegadito a la tira de casitas que tejimos al principio. Ahora vamos a tejer. Ahora miren, aquí vamos a tejer en cada vuelta. Esta y esta forman una serie, esta y esta forman otra serie. Entonces ya llevamos 1, 2 series. En la tercera serie vamos a tejer 3 puntos altos en cada hoyito. ¿Sí? 1, 2 y 3. Bueno. Estas de aquí siempre van a ser igual, siempre van a ser 3 cadenitas, un punto alto, dejando un hoyito, siempre, en todas las vueltas. Lo que va a variar van a ser
cuántos o qué número de puntos altos vamos a poner en cada casita, ¿sí? En el primero pusimos 2, 2, 2 puntos altos en cada hoyito. Ahora vamos a poner 3, 3, 3, 3 en cada hoyito. En el siguiente vamos a poner 3, 2, 3, 2. Es que, miren, yo les voy a hacer un papelito donde les voy a decir cuántos puntos altos van a poner en cada casita. Pero si ustedes ven que les queda jalado, aumentenle uno. O si les queda muy, muy flojito, así como lanudo, le pueden quitar, ¿sí? Miren, aquí está. Para que le saquen una foto. Ay, Dios mío. Estas son las primeras. La primera fueron 2, 2, 2. Luego 3, 3, 3. En la siguiente son 3, 2, 3, 2. Igual 3, 2, 3, 2, 3, 2 son 1, 2, 3, 4 y 5. 5 donde vamos a colocar en un hoyito 3 puntos altos, en el otro 2. En un hoyito 3 puntos altos, 2. Y luego ya hasta la 8 vamos a poner 2, 2, 2, ¿sí? Y luego otra vez 3, 2, 3, 2, 2, 2. Esta es la forma como yo lo hice. Pero ustedes vayan viendo, hermosas, que no les vaya a quedar ni jalado ni olanudo. Que les vaya quedando bien. Voy a seguir tejiendo y ya les digo cómo me va quedando. Tamaño que tengo. Saben que ya al final ya no estuve tanto llevando a cabo la lista que les di porque yo sentía que a veces me daba más vuelo, entonces como que le quitaba puntos. Luego en algunas partes les hice dos cadenitas en lugar de tres. Entonces yo lo que quiero que ustedes vayan viendo, que les vaya quedando esto en recto y que vaya quedando un abanico plano, que no se les vaya a hacer así cazuela, ni les vaya a quedar ondulado así con mucho vuelo, ¿sí? Ya medí lo largo y mide 38 centímetros. Ahora de ancho, más o menos para que tengan ustedes un aproximado, porque acuérdense que no a todas nos va a quedar igual. Aproximadamente en centímetros son, ay Dios mío, no, ya no veo, 74 de ancho, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a tejer el abanico en color gris. Lo que vamos a hacer es aumentar aquí las casitas. Yo voy a tejer únicamente 70 cadenitas y me voy a regresar tejiendo las casitas. A ver, lo vamos a hacer juntas. Se me olvidó contar las series. Acuérdense que esta es una serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a terminar en casitas, ¿sí? Porque sobre estas casitas de este lado vamos a ir prendiendo el otro abanico junto con las casitas que vamos a tejer ahora. Yo lo voy a tejer con el color gris, pero si ustedes quieren el morado o el color que ustedes hayan escogido. Fíjense que hubiera estado también bien que hubiéramos hecho la cadena toda del mismo color, pero yo quise mejor ponerle al abanico gris, su cadena gris, y al abanico matizado, matizado. Entonces voy a tejer 70 cadenitas y luego me voy a regresar tejiendo casitas, ¿sí? Ya tengo 70 cadenas. Estas cadenas deben de medir lo mismo que mide del centro hacia acá, ¿sí? A la mitad del medio círculo, ¿sí? Entonces vamos a hacer 70 cadenitas, tejemos 5 más. Ay, qué raro se me ve el color de las uñas con esta luz. Ahí voy, 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos 5 más y vamos a empezar a tejer. ¿Se acuerdan cómo tejíamos? Que tejíamos dos cadenitas y dejábamos dos hoyitos. Prendemos en el tercero. Y en el siguiente dejábamos únicamente un espacio. Dos cadenitas y dejamos un espacio. Bueno, así nos vamos a seguir tejiendo hasta llegar acá. Y ahí nos vemos para que les diga cómo vamos a empezar a tejer el otro abanico que va a ir pegado aquí.
Ya terminé de tejer las casitas y ahora voy a prender con un punto deslizado aquí en la parte de arriba. Acuérdense que la cadenita la vamos a hacer donde está la cadena y luego vamos a prender aquí con un punto deslizado. Ahora vamos a rematar todos estos puntos. Ahora volteamos nuestro tejido. Una, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8. ¿Se acuerdan todo lo que hicimos aquí en el centro? En el centro de este. Vamos a repetir lo mismo. Fueron 8 cadenitas y nos regresamos con 12 puntos altos. Entonces son 8 cadenitas. Dejamos 2 cuadritos y prendemos. Tejemos 2 o 3 cadenitas para prender acá. ¿Se acuerdan? Volteamos el tejido y empezamos a tejer dentro del arco. Vamos a tejer los 12 puntos altos. 1, 2. Ya tengo mis 12 puntos altos y ahora voy a prender aquí. Lo mismo que hacíamos, pero ¿se acuerdan que antes lo prendíamos en esta parte de abajo? Ahora lo vamos a ir prendiendo acá y acá, ¿sí? Y vamos a ir cuidando igual que nos vaya quedando plano nuestro tejido. Ya no les voy a decir cuántos puntos vamos a hacer en cada. Aquí ya estoy poniendo 3 cadenitas para que no me quede muy jalado. Pero si a ustedes les queda bien con 2, está perfecto. Aquí vamos a tejer 2 cadenas. Dejamos uno. Y... Ah, ¿saben qué? Otra cosa. Ya puse mi gancho el 3.5. Porque como esta ya sí la saqué, creo que está igual de gruesa, pero a ver. Y vamos a tejer igual. 2 cadenitas. Ah, no, pero es que en el primero tejíamos 2 cadenitas y no dejábamos hoyitos. ¿Se acuerda que en la primera vuelta lo tejimos todo un punto sobre punto? 2 cadenitas y punto sobre punto. ¿Se acuerdan? Ya está la segunda serie, ya dejábamos un hoyito de separación. Quiero que vean, ya terminé mis 12 puntos porque tejimos punto sobre punto. Unimos acá, subimos nuevamente, nos deslizamos. Vean si les queda bien con 2 cadenitas, con 2 y no con 3. Volteamos nuestro tejido y vamos a empezar a tejer. Acuérdense que la primera vuelta creo que le pusimos 2 puntos altos en cada hoyito. Los pueden hacer de 3 sacadas o de 2 sacadas como estábamos haciendo. Es que yo ya me acostumbré. ¿Sí? Y vamos a tejer lo mismo, hermosas. Vamos a ir uniendo de aquí y vamos a ir uniendo acá y vamos a ir uniendo acá y vamos viendo que nos vaya quedando plano y vamos a ir aumentando los puntos que van dentro según necesitemos, ¿sí? Y entonces nos va a quedar el círculo pegado a este. A ver, déjenme ampliar la toma. Miren, aquí tengo el círculo y aquí tengo el otro. Entonces, este va a ir aquí, todo, hasta terminarlo la cadenita, ¿sí? Entonces, voy a tejer un pedacito y nos vemos, cuidando mucho que no se nos haga un lanudo ni que se nos jale, ya saben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y terminamos con casitas. Las mismas series que tenemos aquí, ¿se acuerdan? 13 y terminamos con casita. El chiste de esto es que nos vaya quedando los abanicos y que esto nos quede lo más derechito que pueda. No se preocupen porque con la plancha vamos a poder jalar un poquito este y a la hora de planchar vamos a poder acomodarlo. Bueno, ahora vamos a tejer el abanico que va aquí en medio, que es el que forma como el pico, como la forma del chal. Entonces vamos a tomar el color morado. Déjenme poner mi...
Vamos a tejer. Ah, ¿saben qué? Algo bien importante que se me olvidó decirles. Tienen que checar que todos los puntos altos vayan por el lado derecho, igual que este, que el otro abanico, ¿sí? Para que no nos vaya a quedar uno por el revés y otro por el derecho. Entonces, este va a ser igual. Entonces, vamos a prender el hilo morado sobre el matizado y vamos a tejer. Ahora vamos a tejer. ¿Se acuerdan que tejíamos 8 cadenas? Ahora vamos a tejer 6. 1, 2, 3. Me regreso. No, me va a quedar al revés. Me va a quedar al revés el punto. Acuérdense que tenemos que acomodar y si no, corten los hilos, pero todos los puntos altos nos deben de quedar de un mismo lado. Entonces voy a empezar la cadenita acá. La voy a prender acá para cuando me regrese me queden todos por el lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos casitas sobre el primer abanico que tejimos. Sacan tres cadenitas para deslizarnos hacia arriba. Y entonces aquí vamos a tejer nuestros puntos altos. ¿Se acuerdan que acá tejimos 12? Y también en el otro 12. Ahora en este únicamente vamos a tejer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Este abanico va a ser más pequeñito y prendemos luego luego en la siguiente casita, ¿sí? Entonces ahí estamos. Nos deslizamos nuevamente. Yo le estoy poniendo ya tres cadenitas y volteamos nuestro tejido. ¿Se acuerdan cómo tejíamos? Dos cadenitas, un punto alto, punto sobre punto. Y así nos vamos a seguir tejiendo, hermosas, de la misma forma como tejimos los otros abanicos. Y nos vamos a ir ahora prendiendo de los dos abanicos. Vamos a ir hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hasta tener las mismas series, ¿sí? Vamos, acuérdense, ya no sigan tanto el molde que yo les di, que 2, 3, 2, 3, que lo que vamos a poner acá. Ya es decisión de ustedes si esta vuelta le ponen. Yo, por ejemplo, veía, ¿no? Mi abanico lo ponía sobre la mesa. Es bien importante presentarlo cada vuelta. Si yo lo veo lanudito, ya nada más ponía dos puntos en cada hoyito. Y si lo veía como más restirado, ponía 3, 2, 3, 2, ¿sí? Entonces ustedes vayan viendo, vayan mediando para que no les vaya a quedar mal y les quede perfectamente su medio círculo. Entonces, así de esta forma vamos a aumentar. Ahorita esta vuelta vamos a tejer punto sobre punto, pero ya en la serie que sigue ya vamos a ir dejando un espacio entre punto alto y punto alto cuando tejamos la vuelta de casitas, ¿sí? Voy a tejer un pedacito y les enseño cómo voy. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 y 13. Las mismas series que tuvimos en el medio círculo gris y en el medio círculo matizado. Ya tenemos las tres. Vean qué bonito se ve hermosísimo. Ahora vamos a hacer un terminado. Ah, recuerden que todos deben de terminar en casitas, en los hoyitos. Entonces ahora vamos a hacer un terminado. A mí me gustó y lo voy a tejer con el hilo matizado. Y vamos a iniciar tejiendo 10 cadenitas medio punto, 10 cadenitas medio punto, 10 cadenitas medio punto, dejando dos hoyitos y prendemos. Dejamos dos hoyitos y prendemos toda la vuelta. Ah, pero ¿saben qué? Las cadenitas las vamos a hacer por el lado revés. Ahorita voy a quitar mi nudito de acá y lo voy a pasar para allá para que las cadenitas me queden por el lado revés, porque de regreso vamos a tejer unas florecitas y esas quiero que me queden por el lado derecho. Acuérdense que los tres medios círculos deben de estar por el lado derecho, ¿sí? Voy a hacer toda la vuelta de mis onditas
aquí, luego todo alrededor del morado y luego todo alrededor del gris y nos vemos en la parte de arriba. Bueno, ya terminé toda la vuelta de las 10 cadenitas medio punto. Ahora voy a voltear mi tejido y ya me quedo por el lado derecho, ¿ya vieron? Voy a deslizarme hasta la parte de en medio de mi arco. Nos vamos punto por punto deslizando hasta llegar a la parte de arriba. Miren, ya estoy en la parte de arriba. Ahora vamos a tejer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a tejer 5 más para hacer la flor. 2, 3, 4 y 5. Cerramos en círculo. Contamos que sean las 5. Cerramos en círculo. Subimos 2 cadenitas y dentro de este anillo vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenitas y prendemos un medio punto. ¿Sí? Este va a ser nuestro primer pétalo. De este pétalo vamos a tejer 4 iguales. Volvemos a empezar. 2 cadenitas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y medio punto. 4 veces. Ya llevamos 2. Vayan apretando para que les quepan los 4 en el mismo hoyito. Miren, ya tengo mis 4 pétalos. Ahora apretamos el último medio punto y vamos a tejer nuevamente 10 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a prender en el siguiente arco, en la parte de arriba, con medio punto. Miren. Ahora nuevamente 10 cadenitas. Y vamos a prender aquí la flor. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta hasta tener completo toda la media luna de nuestro chal. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. Yo siempre pongo mi uña aquí para no perderme. Ya van 2, 3, 4. 3, 4 y 5. Cerramos. 2 cadenitas y empezamos a tejer los pétalos, ¿sí? Bueno, así nos vamos a seguir toda la vuelta hasta tener completo todo el semicírculo abarcando los 3 medias lunas como terminado. En la parte de arriba no vamos a colocar, únicamente en la parte de abajo, ¿sí? Son 2 cadenitas y prendemos medio punto. Ya llevo aquí un pétalo. Bueno, completamos 4, 10 cadenitas, prendemos en la siguiente ondita y así nos vamos a ir hasta terminar. Pues ya tengo completada toda la vuelta, miren, quedó precioso, quedó muy bonito. Ya voy a cortar mi hilo, ya no vamos a tejer nada más, ya nada más vamos a rematar todos los hilitos, vamos a dar una planchadita a vapor, acomodando todas las florecitas para que nos quede muy lindo. Y pues ahora sí, ya terminamos. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal les gustó? ¿Verdad que está bien bonito? Está bien fácil. Yo sé que les va a encantar. Se van a ver súper bonitas, modernas y diferentes. A mí me encantó tejerlo para ustedes y espero lo hagan para sentirse bien y verse muy guapas. Bueno, pues recuerden que deben de estar suscritas a mi canal. Me encantaría que pertenecieran a mi equipo, que se suscribieran y que entraran también a los miembros exclusivos donde tenemos videos muy bonitos.
Bueno, pues ahora sí nos vamos y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.